Pues yo pienso que con la menopausia al final va a pasar lo mismo. Se integrará de tal manera en la sociedad que será como muy normal, tan normal como decir tengo la regla. Pero no estamos menopáusicas. Tenemos la etapa de la menopausia. Punto. Es muy distinto. Y sobre todo no hay que utilizarlo como un insulto. Diálogo y comprensión. Exactamente. Forma parte totalmente de la normalidad y cada vez integrarlo más como algo realmente normal. Como... Y comprensión, porque, porque justamente de ahí podemos pasar a la frase esta de que la menopausia está medicalizada. Yo, sinceramente, no estoy de acuerdo. La frase la menopausia está medicalizada no es correcta. Creo que viene de que antiguamente, fíjate, en la prehistoria, las mujeres a los 30 años ya tenían la esperanza de vida en los 30. Luego fue en los 60, pero ahora la esperanza de vida ha pasado en los 80. ¿Qué pasa? Y se prevé que pasará a los 100. Que tenemos una etapa muy grande, en que la menopausia es casi la etapa más larga de la vida de las mujeres. Pero antes tenían la menopausia y se acababa la vida. Con lo cual... había ese estigma de que con la menopausia se acababa todo. Pero, como la esperanza de vida va a ser muy grande, ahora se trata de vivir esa vida con calidad. Y sí que es cierto que las multinacionales, las farmacéuticas, pretenden ponernos sus productos para todos los síntomas. Pero... Las marcas de productos naturales también. Y todas las profesiones naturales tienen un coste muy elevado que no todas las mujeres se lo pueden permitir. Así que yo no creo que esto sea una cosa de la menopausia. Creo que es cosa de la sociedad. Que esta sociedad está medicalizada. No es propio de la menopausia.